Hallo, mein Name ist Janet Kloger, ich bin 17 Jahre alt und ich trainiere No-Gi, Jiu-Jitsu, MMA und naja, ein bisschen Judo. Ich habe angefangen, als ich 5 Jahre alt war, in einer ganz kleinen Kindergruppe, noch sehr spielerisch. Danach, mit 6, 7 Jahren, bin ich dann in eine größere Gruppe gewechselt, wo wir dann angefangen haben, MMA zu trainieren. Noch sehr kinderfreundlich, aber schon mit sehr guten Techniken. Меня зовут Джанет Глогер, мне 17 лет. И я делаю MMA, Jiu-Jitsu, No-Gi и капельку Judo. De momento, Muay Thai en Body Power Gym, en el Ilios, Jiu-Jitsu, No-Gi. Y normalmente entreno Judo, pero ahora con el COVID no va. ¿Tienes pensado competir? Yo he competido en Jiu-Jitsu en enero ese año, en el europeo, y ganó segunda plaza. Sí. ¿Plata? Plata. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Fue buena? ¿Te gusta? La experiencia, increíble. Yo he competido un poco en K1, en Alemania antes, pero... Pero eres muy joven, eres muy joven. Sí, bueno, me gusta competir y un día, no sé a dónde quiero llegar, pero espero que lejos. El europeo fue muy diferente que el K1. Pensaba que con la presión y con fuerza y cardio va a ser como K1, pero fue mucho más diferente. Que no se puede explicarlo. Sí. ¿Diferente, mejor, peor? No mejor ni peor, solo... No sé, muy diferente. ¿Pero te sentiste bien? Sí, sí. En ese momento mucha presión y el cardio mucho más diferente que K1, pero después estaba muy feliz. Vale. Tengo entendido que quieres pelear en MMA, ¿es cierto? Es que antes siempre estaba enfocando en eso, que quiero llegar a la UFC. De momento también, pero no tanto. Es así que empezó el Jiu-Jitsu, el kimono, solo para MMA, porque la gente me han dicho que eso va muy bien para ti, el MMA, el kimono y todo. Y bueno, empezó con eso. Antes no me gustaba nada, porque estaba enfocando en No-Gi y la gente me agarraba y pensaba, oh, eso no comprendo y muy difícil, pero ahora me gusta más que todo, más que striking, más que no-gi. Y de momento no hago tanto MMA porque estoy más enfocado en Thai, striking o Jiu-Jitsu aparte. Y luego lo junto otra vez si quiero. Bien, y ya por último, ¿recomiendas a la gente que haga claro, algún sí. tipo de arte marcial? Sí, bueno, a mí me gustan todas las artes marciales, pero hay gente que, por ejemplo, no le gusta el MMA porque es muy agresivo. Bueno, eso depende, eso no sé, pero si es así, si la persona piensa así, que va a Jiu-Jitsu, que ahí, yo siempre digo, Jiu-Jitsu es como ajedrez, como un deporte, no sé, que siempre estás pensando, siempre la técnica, así todo, y, cardio, todo junto. Jiu-Jitsu especial también para chicas, son muy bien y todo. Somos pocas chicas, pero estamos creciendo, como se dice. Sí. Muchas gracias, Janet. De nada, muchas Al final gracias. No ha sido tan sí. duro, ¿no? Bueno.